¿Cómo están? Buenas noches, un programa más del Elegido. Fuimos con los amigos de Deporte y Algo Más, Maximiliano Pedroso, Marcos Mendoza, Silvana Verón y por supuesto con mi productora Sandra Martínez a la localidad de Monte Casero. Tarde lluviosa, bastante complicada para el viaje, pero bueno, pudimos ir hasta allá, pudimos estar en lo que fue el partido revancha, teniendo en cuenta que Santa Lucía, o Sportivo Santa Lucía, había perdido el primer partido 1-0. Fuimos hacia la localidad de Monte Casero con la intención, por supuesto, del equipo de la Liga Goyana de intentar revertir este resultado y darlo vuelta. Pero bueno, no le quiero contar cómo fue el resultado, ustedes ya saben cómo es la política del programa. Los invitamos a ver el primer tiempo y bueno, habrá muchas jugadas, un partido muy peleado, muy bien jugado y con muchas instancias para abrir el marcador. Por supuesto, en los relatos estuvo Maximiliano Pedroso, en los comentarios Marcos Mendoza y con la cámara para internet estuvo Silvana Verón. Por supuesto, mi productora encargada de cubrir cuando por ahí el camarógrafo, en este caso, quien le habla, tiene que tomarse algún segundito para hacer algunas averiguaciones sobre lo que fue el partido en sí. Ya estamos en vivo, estamos en directo a través de la 100.3 Radio Infinita y también a través de Canal 2 de Gigaret para El Elegido, para vivir 90 minutos a puro fútbol. Estamos aquí en Monte Casero, en la cancha del Club Atlético San Lorenzo, donde en minutos nada más vamos a estar viviendo 90 minutos de la revancha entre el equipo local, el Club Atlético San Lorenzo, aquí en Monte Casero, frente a Sportivo Santa Lucía. Ya está todo listo, todo preparado, ya está el equipo deportivo de siempre, ya está la gente del Canal 2 de Gigaret para compartir todo el fútbol del torneo provincial. Segunda semifinal que ya se viene y ustedes lo van a vivir a través de la 100.3 Radio Infinita y por supuesto también a través del Instagram de Deportes y Algo Más, como siempre con el equipo deportivo que acompaña a los equipos de la Liga Goyana de Fútbol a todos lados. Ya está Marco Mendoza, ya está Silvana Verón, quien les habla, Maximiliano Pedroso, está Sandra Martínez también junto a Marcelo Daniel Ojeda para llevar todas las alternativas de este partido. En una tarde realmente gris, muy pero muy gris, a nosotros nos tocó, por ejemplo, venir desde Goya hasta Monte Casero, el 95% de la ruta con lluvia, mucha agua cayó durante el trayecto que hicimos desde Goya hasta Monte Casero, y en este momento la tarde está muy pero muy gris aquí en Monte Casero, con algunas gotitas que están cayendo. Estamos ubicados en la tribuna local, nosotros con el equipo deportivo de siempre, con mucha gente, mucha parcialidad. Realmente la gente aquí del Club Atlético San Lorenzo ha colmado la tribuna local. Mucha gente también de Sportivo Santa Lucía. Calculamos entre 70 y 80 personas aproximadamente de Santa Lucía que vinieron a acompañar al equipo. Al equipo que esta tarde va a estar con algunas modificaciones, vuelven algunos titulares como Agustín Toledo, vuelve también Sebastián Falcone, va a estar Palavecino también en la mitad del campo de juego, entre otras novedades que tenemos para el equipo visitante Sportivo Santa Lucía. ¿Cuál es la táctica que tiene hoy el equipo Sportivo Santa Lucía? Y vamos a ver cómo lo resuelve también San Lorenzo, que tiene la ventaja de un tanto contra cero. Una ventaja mínima, una ventaja que Sportivo Santa Lucía, si nos ponemos a hacer un poquito de historia, un poquito de recuerdo, supo levantar los partidos de visitante. Cuando ya se viene, señoras y señores, Sportivo Santa Lucía ya está en el campo de juego y vamos a repasar los 11 titulares. Arnaldo Pérez en el arco, número 2 Ramiro González, número 3 Santiago Rolón, la número 4 Julián Mesa, la número 5, Mauricio Palavecino, número 6, Agustín Toledo, número 7 para Nicolás Torgoff, la número 8 para Jorge Maciel, la número 9, Marcelo El Patito Tria, y la número 10 para Sebastián Falcone, número 11 para José Luis Vallejo, formación titular del equipo Sportivo Santa Lucía que ya está dentro del campo de juego, recibido también por su público, por este público visitante que tiene fe, tiene esperanza, que confía en estos 11
guerreros que pone el director técnico Deportivo Santa Lucía. Segunda semifinal del torneo provincial de fútbol. Ya está Muñoz frente a la pelota. Arrancó el encuentro, va tocando Vera por el costado izquierdo. Vino la pelota rápidamente para que intente Villa. La tira hacia adelante, va corriendo por el costado izquierdo. Vino para Romero, va tocando de primera otra vez arriba para Acuña. Vamos a ver, por el costado izquierdo vino para Romero. Va a meter el centro contra Valderín. El córner toca para Acuña. Acuña por el sector izquierdo. Va entregando la bocha para que intente jugar rápidamente Villa. Va atrás la bocha, vino otra vez para que la tenga Villa. Villa tira al centro contra el área, arriba. Golpe de cabeza, la viene sacando Rolón. Guarda que le va a quedar Acuña en el borde del área, en la media luna. Lo van presionando entre dos, tres. La pelota adentro, vino para Romero. Se mete al área, Romero le va a pegar. Cerraba justito. Le va a pegar Vera con pierna derecha. Se viene San Lorenzo, se viene, se defiende Deportivo Santa Lucía. La pelota contra el área, arriba. Golpe de cabeza, la viene sacando el patito trae. La pelota que le va a quedar a Vera. Quiere Vallejo, no puede. Va tocando de primera, no podía. Villa jugar la bocha. Pelota larga arriba para que corra Torgos desde el fondo. Tiene que salir reventando la pelota al fondo de San Lorenzo. Pelota arriba para Muñoz. Se vino Muñoz, está habilitado Muñoz. Se vino Muñoz, está habilitado Muñoz. Centro atrás para Vera. Va rechazando, sacando la pala Vecino. Tira la pelota fuera. El partido 0-0. Recién arrancó y me gusta el ritmo que tiene este partido. Marquito, ¿cómo te va, querido? Dale. ¿Cómo está, Maximiliano? A los oyentes del fútbol, a los oyentes y a los seguidores del fútbol a través de nuestras redes sociales. La verdad, un clima ya fantástico aquí en cancha. Tiene que salir Ramiro González. Va tocando de primera para el gran capitán. Ya la tiene otra vez Sebastián Falcón. Entrega mal la pelota al piso. Se tiraba muy bien Jorgito Maciel. Trata de recuperarla. Va sacando arriba para Muñoz. Que venía solo Muñoz. Se venía solo el delantero cuando va saliendo Arnaldo Pérez. Va controlando la pelota. Saque de arco para el equipo visitante para Deportivo Santa Lucía. Vertiginoso el arranque del equipo local de San Lorenzo. Vertiginoso, no le dejó pensar desde el primer minuto, del primer segundo, no le deja manejar la pelota a Deportivo Santa Lucía. Todavía no le encuentran los espacios, digamos, los volantes creativos que tiene Santa Lucía. Y bueno, mucha presión del equipo local. Se viene San Lorenzo, mete el pelotazo luego otra vez para Muñoz, solito Muñoz. Se viene Muñoz, se metió al área, Muñoz la tiene el 9, aguanta el 9, la tiene el 9, la tiene Muñoz. Muñoz la va sacando otra vez para Romero, mete el centro contra el área, golpe de cabeza, la sacaba Ramiro González, la tiene que reventar para Vecino Mesa, no podía, tampoco le va quedando a Villa. Villa con la pelota la va sacando contra el área, estaba atento Rolón, tiene que levantar la cabeza, mete el pelotazo largo arriba para que se venga. Ahora sí el patito toca de primera para José Luis Vallejo. Vallejo con la pelota contra la raya, la tiene Vallejo. Se viene Vallejo por aquí, por allá, por donde me meto, pasó bien, se va a meter al área todavía, no, lo traban justito, le roban la pelota, pero la tiene que recuperar Rolón. Es casi en la mitad del campo de juego, sacando de la izquierda para Sebastián Falcone. Falcone le toca hacia adentro para el patito, va cortinando bien la pelota, larga otra vez para José Luis Vallejo, no va a llegar, llega, no llega, sí va a llegar, la tiene Vallejo contra el córner, vino el centro, Zambón en dos tiempos se queda con la pelota. Buen intento por parte de José Luis, el negrito Vallejos. Yo lo que te decía hace dos minutos, la presión del equipo de San Lorenzo hace de que no pueda armar juego Deportivo Santa Lucía. Final en Santa Lucía, lo ganó con un gol de Muñoz. El equipo visitante ahora, por el momento 0-0, arriba Cardoso, la va sacando otra vez Romero, la tira hacia adelante para Muñoz, le pone en el cuerpo, falta. Se viene el tiro libre desde el costado derecho, se defiende en el borde del área grande el equipo Deportivo Santa Lucía, vino el centro, arriba Arnaldo Pérez, se queda con la pelota y quiere meterla contra. La van sacando por el costado derecho para que se venga Jorgito Maciel, se viene Jorge, va a tocar de primera, no, amaga ante la marca de Vera, la toca hacia adentro para Sebastián Falcone, en el círculo central, la va sacando por el costado izquierdo para que se venga Coronel, pasa a la mitad del campo, con la tira para José Luis Vallejo, el negrito, ahí le picó más. Este Deportivo tratando de hacer pie primero en el campo de juego, obviamente el local con la ventaja de conocer perfectamente su campo de juego. Ya va recibiendo Paulino por el costado izquierdo, metido al centro contra el área, va saliendo arriba Arnaldo Pérez. Bueno, intenta recuperar Maciel en el círculo central, se tira abajo, le comete falta. Por la derecha está Mesita, como quien lo quiere la cosa, ahora se va sumando justamente la pelota para Mesa. Mesa va tocando de primero, otra vez para Jorgito Maciel. Maciel se va a meter hasta el fondo, rebota en Romero la pelota. Rubén Romero la pelota, pelota contra el área, arriba. Arnaldo Pérez se queda con la bocha, quiere meterla contra, pelotazo largo arriba para el patito Trea y va a saltar con Romero. La va a sacar desde el fondo otra vez, el equipo a través de Sánchez, le va a
quedar con golpe de cabeza para Palavecino. Vino para Jorgito Basil, golpe de cabeza buscándolo al pato. Tira, la tiene que sacar del fondo Paulino Romero. La bocha le quería quedar rápidamente a Cuña. Ahora la tiene que recuperar Vera, la va perdiendo, va tocando el patito Triay. La van sacando otra vez desde el fondo. La pelean todo trabadito ahora el partido. La tiene el patito Triay desde el costado derecho. La tira hacia adelante. Vamos a ver si llega. No llega José Luis Vallejo. La va tomando Acuña. Acuña va tocando de primera para Vera. La tira hacia adelante para Muñoz para que se venga con todo. Muñoz ante la marca de Toledo. Se viene Muñoz, la tira adentro. Vino para Cardoso. Le puede pegar al arco. La tiene Cardoso. Le pegó Arnaldo. Arnaldo Pérez. Salva su valla. Salva el arco Deportivo Santa Lucía. Qué buena bocha metió Muñoz para Cardoso, le pegó mordido y el arquero estuvo muy atento. Qué punzante que es Muñoz también, porque siempre es uno de los jugadores que el número 9 es el que más se demarca, marca bien los pases y obviamente también deja los claros para que los compañeros se adelanten. Se viene el tiro de esquina, desde la izquierda le va a pegar Vera la pelota. Vino el centro, pasadito punto del penal, arriba la venía sacando Falcón en la pelota que le va a quedar Pérez. Arnaldo se llama Pérez, el apellido es el 1. Deportivo Santa Lucía, que en cámara lenta voló, la sacó por encima del travesaño. Se salva Deportivo Santa Lucía porque Pérez recién nomás voló, la sacó por encima del travesaño. Se salva Deportivo cuando se viene el tiro de esquina otra vez. Le va a pegar Vera cuando el árbitro advierte a todo el mundo dentro del área. En el punto del penal va a caer la pelota enviada por Vera. Vino el centro, primer palo, golpe de cabeza, la viene sacando Vallejo. La pelota que queda bollando la tiene que sacar muchacho. Ahora sí, va sacando rápidamente Falcone, la tira a campo de San Lorenzo. Está atento en el fondo Romero, va tocando para Sánchez. Vino rápidamente la bocha por el costado izquierdo para que toque Vera. Se viene corriendo Vera por el costado izquierdo del campo de juego, levanta la cabeza, mete el centro, pasito, segundo palo para que entre por el costado derecho. La tiene que sacar muchacho, la pelota le va a quedar a Cardoso. No pasó nada. Casi en 15 minutos fueron 3 claras las acciones del equipo local de San Lorenzo. 2 tuvo mucho que ver Arnaldo Pérez para que no le conviertan el gol. Y tenemos ya un partidazo en 15 minutos. Tremendo partido, la bocha mal sacada por parte de Rolón. Va a reponer el en Ángel Soto, 6.85. La pelota venía impulsada por Torgo. Rebotaba en el hombre de San Lorenzo. Lateral ofensivo va sacando José Luis Vallejo para Rolón hacia atrás. Rolón va a tocar la pelota con Palavecino. No, cambio de frente, la pelota arriba para Maciel. No puede Maciel. Le va a quedar a Torgoza arriba. Golpe de cabeza, le saca Romero. Va recuperando el patito atrás y vino para Sebastián Falcón. Le va sacando por la derecha para Mesa. Viene corriendo Mesa. Mesa con la pelota, le va a pegar al arco. ¡Oh! Pasó rozando el palo derecho. ¡Qué buena bocha! ¡Qué buena bola, ¿Cómo le pegó de seco realmente Mesita el número 4? La pelota pasó a 30 centímetros, controlada por el arquero Zambón. Aprieta muchísimo en 3/4 de su ataque. Bueno, el pelotazo largo. La venía sacando Sánchez, golpe de cabeza. Y tirándonos a Bella Unión el Uruguay, pero todavía no. Primero que termine el partido, que se venga, no va hacia el centro. Vino el centro, cerradito, segundo palo arriba, con los puños la pelota que queda dando vuelta, la sacan en la línea. La sacaron en la línea, la pelota fuera, pelota al córner, nuevamente tiro de esquina, ahora desde la derecha para Deportivo Santa Lucía, presentado por Oscar Pache, Honda, Yamaha, Guerrero, San Martín, 1490, Santa Lucía, Corrientes. Por la 95.5 Radio, uno en el Instagram de Deportes, si algo va la pelota contra el área, arriba, a ver si llega Sebastián Falcón, el patito trae, no llega nadie, la viene sacando Cardoso, la pelota a la mitad del campo de juego, aguanta Muñoz, golpe de cabeza le va a quedar a Vera, pero está atento para Palavecino, tocando de primera arriba para que se venga Jorgito Maciel, por la derecha, la tiene Maciel. Así le va a perder, le tocaban abajo la pelotita por ese lateral defensivo. Ahora para San Lorenzo, arriba. El lateral ya se hizo, la tiene Sebastián Falcone, la tiene que aguantar Falcone. La va a sacar hacia atrás, lo traban abajo, falta tiro libre. Se viene el tiro libre para el equipo Deportivo Santa Lucía. Vamos a ver dónde cae la bocha. Vamos a ver, le va a pegar Falcone. Falcone le pegó, rebota en la barrera, pelota afuera, lateral ofensivo. El lateral ya juega rápidamente para Falcone contra la raya. Tira al centro, la pelota que rebotaba la va tomando José Luis Vallejo. Rebota en el hombre de San Lorenzo. Pelota afuera o cobró falta. Tarjeta amarilla para quién, para José Luis Vallejo. Va recuperando Falcone, va sacando justamente para Vallejo. La aguanta Vallejo, va tocando la pelota hacia adentro. No va a llegar lamentablemente para Vecino. Va recuperando Villa, va recuperando ahora otra vez. Torgov la tiene, Torgov va tocando de primera. Salía Cardoso recuperando, toca de primera. Muñoz vino para Cuña. Se viene Acuña, se viene Acuña. Acuña solito frente al arquero. Se viene Acuña, le va a pegar Acuña. ¡Gol! De San Lorenzo, señoras y señores.
Lo hizo Acuña, el número 11. Habilitado por Muñoz, tocó de primera. Salió el defensor, lo pasó por arriba la pelota, quedó mano a mano con el arquero Arnaldo Pérez. Fuerte derechazo abajo, palo derecho. No llegó Arnaldo Pérez, San Lorenzo se pone en cuanto, en 22 minutos de la primera parte, 1-0, en el global 2-0. Qué pelotazo largo, qué buena habilitación de Muñoz para Acuña y qué buena definición, nada que hacer el arquero. Deportivo Santa Lucía, San Lorenzo le gana en 22 minutos, 1-0 al equipo Deportivo Santa Lucía, que ya tiene la pelota, que trata de salir por el costado izquierdo para que la aguante otra vez Vallejo. Vallejo la tiene, va tocando de primera para que juegue Falcone. Falcone tiene que aguantar contra la raya, la tiene que sacar Rolón, toca de primera. Vino rápidamente para Palavecino, dejó un hombre en el camino. Solito otorgó por la izquierda, vino la bocha otra vez para que intente llegar Seba. Falcone no va a llegar, intenta Falcone, no puede Falcone. La tira por la derecha, interrumpe juego en el medio otra vez. Tiene que recuperar Palavecino, se tira de abajo, dicen falta que no. La tiene Vela, la tira hacia adelante, está habilitado Muñoz, se viene Muñoz. Muñoz con la... Atorgó, porque no puede, lo que no pueden entender en el banco es cómo pierde las pelotas tan fáciles ahí cuando la tiene totalmente dominada. Bueno, cuando se viene Deportivo Santa Lucía con José Luis Vallejo por la izquierda, se viene José Luis, va a meter el centro contra el área, reventaba Romero tirando la pelota al córner. La segunda que le pega como viene y la pelota que pasa todo el área. Te decía que en la jugada de recién el asistente número 2 lo miró a Acuña y no a Muñoz, ¿eh? Exactamente, porque Acuña sí estaba como volviendo, ¿no? Y Muñoz estaba, me parece que estaba bien, o seguramente habrá visto que estaba muy en la línea. Se viene el tiro de esquina, lo pegó Torgó contra el arco, otra vez Año y pega la pelota arriba en el techo, va de nuevo, dice, reposición desde el arco. Justo yo te hablé, Torgó, justo apareció. 1-0 para San Lorenzo a los 22 minutos, Acuña puso el único tanto del partido. Le va a pegar Torgó la pelota contra el área, golpe de cabeza de frente, la sacaba muy pero muy bien el equipo de San Lorenzo, que quiere recuperar la pelota en el círculo central, arriba ya la tiene Vera, la saca por la derecha seguramente para Cardoso, para Muñoz. Muñoz con la bocha, la punteaba Muñoz, tiene que recuperar Toledo, golpe de cabeza, ahora vino para intente Sebastián Falcone, la pierna arriba, falta, tiro libre, lo hace rápidamente Sebastián Falcone, intenta meter el cambio de frente para Torgó, pica la bocha, sale el arquero, pica la bocha y sale, no sale mucho el arquero Zambón, o no se entiende con los defensores también, ¿eh? Duda muchísimo. Ya mostró el partido anterior de que tiene muchas dudas cuando las pelotas son aéreas. Cuando son aéreas tiene dudas, además, tiene algunas dudas en cuanto a salir a cortar. Bueno, bochazo largo, buscándolo a Paulino Romero. Va reventando Ramiro González a Toledo, tira la pelota a campo de San Lorenzo. Golpe de cabeza de Sánchez, la quiere matar otra vez. Maciel toca de primera, vino rápidamente Maciel tocando para Mesa. Mesa intentaba jugar rápido ante la marca de Villa. Ya la tiene Maciel pasando a la mitad del campo de juego, vino para Patito Triay. Triay con la bocha va tocando para Maciel por el costado derecho, se viene ahora Deportivo Santa Lucía. Frena ante la marca de Villa, la tiene, ¡upa! Esa me duele bien, la va pisando Torgó, la intenta Torgó, sigue Torgó, se mete al área, tiró el centro, atrás, pasadito, segundo palo para Vallejo, arriba el arquero Zambón. No sé qué quiso hacer Vallejo, quiso meter la cola en lugar de meter el frentazo, ¿no? Con la espalda se fue a cabecear y bueno, por ahí no se entiende. No, tuvo miedo al rechazo seguramente. La están tirando lejos arriba para Acuña, golpe de cabeza de Toledo, la va sacando para Palavecino, tira la pelota hasta el área de Zambón, que va saliendo. Pisa con la pelota todo en campo del equipo local de San Lorenzo. La bocha más atrás desde el fondo. Tiene que salir rápidamente Antonio Romero. Va tocando con Vera. Otra vez con Romero. Mete el pelotazo largo arriba para Muñoz con el pecho. Agustín Toledo mata la pelota y tiene que salir tocando de primera para intente Rolón. Rolón deja un hombre en el camino. Pasa a la mitad del campo de juego. Se viene por la izquierda. Rolón la tira larga para José Luis Vallejo. Cerraba en el fondo. Rubén Romero tira la pelota afuera y lateral, dale. Qué buena jugada, cómo nos va a hacer buena Maxi si le decimos en Agencia 021. Carmartín Brasser, la agencia de la suerte. Va recuperando otra vez Falcone, Falcone con la bocha, la aguanta, cambio de frente por el otro lado, estaba solito. Ahora no, más atrás para Toledo, la saca por la izquierda para que se venga. Otra vez Rolón, Rolón con la pelota por aquí, por allá, por donde toca de primera adentro. La tiene otra vez Torgo, oh, no puede, no podía. No podía perfilarse para su pierna derecha cuando se viene la contra con Acuña. Acuña, la pelota adentro para Muñoz. Se viene Muñoz, va saliendo el arquero Arnaldo Pérez.
Arnaldo Pérez se queda con la pelota. Cuando metió una contra letal Acuña con Muñoz, son tremendo arriba los 12. Son rapidísimos. Martín, muebles, bicicletas, electrodomésticos, silletas y todo y esto y más, búscalo en Martín, 25 de mayo 356. 30 minutos de la primera parte, ¿cómo va el partido? Lo gana San Lorenzo, 1-0, el gol lo hizo Acuña, los 22 minutos de la primera parte, la va sacando ahora Paulino, pelota arriba, arriba, arriba para que llegue Acuña, tiene que cerrar Toledo, tiene que reventar Toledo, revienta, la tira afuera Toledo, va a recuperar otra vez el equipo a través de Masi, él va tocando la bocha adentro para Sebastián Falcón en el círculo central. La van sacando por el costado izquierdo para que se venga otra vez. Rolón va tocando para José Luis Vallejo y toca hacia adentro la bocha para que intente otra vez el equipo a través de... No puede Falcón en todas, ¿eh? Golpe de cabeza, falta. Falta, tiro libre. En el número 9. ¿Para Muñoz, para el enano? No, el 9 es Muñoz. Acuña. O si no es Cardoso. La pelota contra el área, la saca Sánchez, tira la pelota al córner, tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina, le pegó Vallejo, abierto arriba, rechaza la defensa. Le queda Torgos, no puede llegar Torgos. Vamos a ver, recuperando Acuña, la tira, pum, para arriba, para que corra Muñoz. Tiene que salir el arquero Arnaldo Pérez. Se adelanta, revienta la pelota. Le va a quedar a Vera, golpe de cabeza, la pelota para Villa. Por el costado izquierdo se viene Villa, ya la tiene Villa, intenta Villa, vamos a ver. Va jugando para Paulino, que se abrió mucho, ya pasó el peligro, la tiene Paulino, la toca hacia adentro para Vera, tiene que cerrar Pérez, la tiene que sacar, revienta el arquero Pérez, tira la pelota a la mitad del campo de juego, arriba el Patito Trial, pone el cuerpo ante la marca de Romero, ante la marca de Sánchez, pelota arriba otra vez, va recuperando otra vez el equipo Deportivo Santa Lucía, la tiene Mesa, Mesa con la pelota va tocando para Maciel, Maciel va tocando rápidamente arriba para el Patito Trial, había falta, dice que no siga, 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 siga la pelota que se pierde por línea. No había falta. Va rebotando la bocha para que salga otra vez el equipo a través de Rolón. Rolón la tira hacia adelante para Torgov. No le queda ninguna a Torgov todavía. La pelota larga, cambio de frente, bien para Mesa. Se viene Mesa por el costado derecho, se viene Sportivo. Va a meter el centro contra el área. Le va a quedar el patito. ¡Ay, patito! Patito no podía hacer cuacá dentro del área, por eso va a recuperar otra vez el equipo Deportivo Santa Lucía. Sebastián Falcón está muy, pero muy activo. Va tocando de primera por la esquina para Rolón, va a jugar para Vallejo. Vallejo por el sector izquierdo del campo de juego, intenta Vallejo, pasó muy, pero muy bien por el cuerpo. Guarda que lo van a cerrar, pelota afuera. ¿Se fue o no se fue? Defensa del equipo de San Lorenzo, va recuperando San Lorenzo. La tiene Villa, recupera Villa. ¡Apa! Falta de Acuña a su compañero, por eso. Falta de Acuña a su compañero, piden asistencia. Falcone con la pelota, levanta la cabeza, mete pelotazo largo arriba para Patito Triay. Le va a quedar la bocha ahora para que intente Palavecino. Va a recuperar a Sebastián Falcone. Lo presiona bien, muy bien. Lo venía presionando rápidamente Acuña, pero desde el piso. González quiere recuperar. La va tomando otra vez Palavecino. Vino para Jorgito Maciel. Se viene Maciel, pegale, Maciel, pegale, Maciel. Le va a pegar Maciel. Sale el arquero Zambón. Zambón se queda con la pelota cuando de frente venía Maciel. No le pudo dar de lleno a la pelota porque le picó antes. La va sacando Zambón, la pelota arriba para Muñoz. No podía Muñoz. Todo en campo deportivo todavía. Va tocando de primera para Sebastián Falcone, que tiene que pasar la mitad del campo de juego. La va metiendo largo, pelotazo para que se venga Mesa. Tiene que llegar Mesita, llegó Mesita. La pelota adentro nuevamente para el Patito Triay. La tira adentro, más adentro. Le va a quedar a José Luis Vallejo. Ay, no podía. Le queda Rolón, le quiere pegar al arco por encima del travesaño. No hace pies Vallejo y Torgov cuando tienen que definir, ¿no? No, y aparte la desesperación también juega su parte importante en el partido, porque en la desesperación se chocaron los dos deportivos, arruinaron una linda jugada, digamos, dentro del área. 39 minutos, lo sigue ganando San Lorenzo por un tanto contra cero. Estamos en vivo, estamos en directo. Pelota larga arriba para Muñoz, que con el pecho tocó para Vera, vino para Muñoz, se viene Muñoz, se viene por el segundo Muñoz, se viene por el segundo Muñoz. ¡Ah! Se sintió, ¿no? La tribuna dijo ¡ah! Fue larga la bocha para Acuña. Pase, se salva Deportivo Santa. Fue muy larga la pelota. No, pero aparte fue un pase porque no le pegó al arco. Fue un pase, lo vio. Para mí que lo vio entre la comisura de los ojos, lo vio a su compañero y Pará. Entre la comisura de los ojos lo vio. ¿Qué va? Vos sos un Martín Fierro puro verso esta tarde. Tremendo, ¿eh? Tiene que salir otra vez Deportivo. Va saliendo el amigo Toledo. Pelotazo largo por la derecha para que se venga Mesa. Golpe de cabeza. Tocando de primera para que juegue Palavecino, otra vez para Mesa, Mesa por el costado derecho, va tocando de primera para Maciel, para que se venga Maciel ante la marca de Sánchez, pone el cuerpo, tira al centro, vino para el Patito adentro, oh, la sacan justito, le va a quedar a Palavecino, le pega al ar... Ah, bueno,
ni centro ni al arco la pelota que se va a perder allá contra el banderín del córner. Ninguno de los dos levantó el pie del acelerador, ¿eh? La aguanta el Patito, tria y traba, baja, ganó bien el Patito, sigue el Patito, sigue el Patito, tira al centro, para José Luis Vallejo, pegale Vallejo, pegale Vallejo, le va a pegar. Está Zambón en el arco, débil el zurdazo por parte de José Luis Vallejo, no le pudo dar y estaba bien ubicado el arquero Zambón. La pelota larga arriba, golpe de cabeza de Ramiro González, va recuperando otra vez Jorgito Maciel. Lateral para el equipo deportivo que ya lo hace rápidamente. Respiro, respiro y continúo. La pelota por el costado izquierdo, otra vez se viene el equipo, otra vez se viene el equipo deportivo. La bocha para Torgó, le ponen el cuerpo, falta. De la parte inicial le va a pegar Falcone, barrera, rebota en la barrera, la tiene que sacar desde el fondo otra vez el equipo de San Lorenzo, revienta Paulino, la tiró a la tribuna local, la pelota que rebota acá cerca donde estamos nosotros. Queda Agustín Toledo, golpe de cabeza en la mitad del campo de juego, va sacando para Vecino, vino para Torgó, golpe de cabeza, va buscando Maciel, Maciel con la bocha, se cayó solito, se cayó solito, rebotaba la pelota en el hombre de San Lorenzo, hay tiro de esquina desde la derecha para el equipo deportivo Santa Lucía, ya se viene el tiro de esquina, vamos a ver dónde cae la pelota, se viene Sportivo, vino el centro de Torgó, cerradito, la pelota que la saca a la media vuelta de Falcone. ¡Ah! Viva la vaca carnicería, el supermercado de la carne, donde la carne se corta con una cuchara, Maxi, Santa Lucía, Avenida San Martín 317, y listo el pollo, pollería en Goya, Pago Largo 92 a una cuadra de Madariaga, encontrarás milanesa, trozados, mulos y mucho más, carnicería. ¡Viva la vaca! Bueno, la tiene Falcone, la va sacando por el costado izquierdo para que se venga Rolón, tiene que tocar atrás para Agustín Toledo, va tocando la bocha para Toledo, Toledo va a tocar cortito, no, mete la pelota contra el área, golpe de cabeza, viene sacando Sánchez, le va a quedar ahora Villa, golpe de cabeza de Villa, va corriendo para recuperar Mesa por el costado derecho, va tocando de primera para que intente para Vecino, va atrás la bocha para Ramiro González, la tiene González, la frena González, abriendo por el costado izquierdo, vino la bocha para Rolón, que se viene, Rolón, Rolón, Camo. Como me gusta Rolón, tira la pelota contra el área, pivoteaba muy bien. Era el Patito Tria ahí, pero no se entendía con José Luis Vallejo. Golpe de cabeza ahora de Ramiro González, que va por el costado izquierdo. Va recuperando José Luis Vallejo, la tira hacia adelante. Vino la bocha para Torgó, vino para Patito Tria y está muy atento sacándola. Rápidamente Sánchez recupera otra vez el equipo deportivo Santa Lucía, vino para que juegue Maciel, Maciel va tocando de primera para que juegue para Vecino frena, piensa un ratito para Vecino, va tocando otra vez, entrega mal, le va quedando otra vez la bocha para que se venga Torgó, le va a quedar para Vecino, todo en campo de San Lorenzo, pelota contra el área, la tiran larga, tiene que sacar, tiene que reventar Sánchez, tira la pelota afuera, va corriendo para recuperar otra vez el equipo deportivo Santa Lucía, vamos a todos los 49-4, adicionó la pelota adentro, golpe de cabeza, se mete al área, vamos a ver si puede, no la pueden sacar hacia atrás, otra vez centro de Vallejo, revienta Romero la pelota, que queda dando vuelta en el borde del área, la pelota contra el área, vino para el Patito Tray, va tocando otra vez, lo trabaron justo a Jorgito Maciel, se lo pierde Deportivo Santa Lucía, qué increíble, ¿no? Hará 10 minutos, si no me equivoco, 10, a corregirme si estoy equivocado, 10 minutos que San Lorenzo no pasa en la mitad de la cancha, lo tiene arrinconado Deportivo. Se viene el tiro de esquina, se viene Sportivo que lo tiene acorralado el equipo de San Lorenzo. Va a venir el centro de Torgó desde la derecha con pierna izquierda. Vino el centro cerradito, segundo palo arriba, Zambón. Salió, viste que decíamos que Zambón no sale, ahora salió, se queda con la pelota. Pasa el peligro, mete la contra, pelotazo largo para... Este me preocupa a mí, El más chiquito de la cancha, Muñoz, me preocupa mucho porque juega muy, pero muy bien. Pero va saliendo Sportivo del fondo, va tocando otra vez para Rolón. Rolón tira la pelota larga arriba para Sebastián Falcone, que la quiere aguantar, la pisa muy, pero muy bien. Cambio de frente, pelotazo largo arriba para Maciel. La tiene que dejar cortita para que se venga ahora. Nuevamente Torgó le quiere pegar desde muy lejos, la tiene que aguantar Torgó. Quiere recuperar la bocha para Vecino, entrega mal y se viene la contra. Se viene Villa. ¡Ah! Se quedó ahí. Pescando, final, señoras y señores, final de los primeros 45 minutos, se jugó hasta los 48. Como ustedes saben, en la localidad de Goya se suspendió los partidos de la Liga. Bueno, muchas personas estuvieron siguiendo la alternativa de lo que era este partido, de lo que era Sportivo visitando a San Lorenzo. Segundo tiempo. ¿Hay más goles? Quédese. Sigamos viendo lo que fue este partido y lo que fue la semifinal del Provincial.
y estamos en vivo a través del equipo deportivo de siempre de Deportes y Algo Más. Arranca los segundos 45 minutos, ya va saliendo por el costado derecho, otra vez el equipo a través de Maciel tocando arriba, cortita la pelota para atrás, le tiene que sacar del fondo Romero, la pelota arriba, va corriendo Muñoz, le ponen el cuerpo, la van sacando hacia atrás, revienta el fondo de Santa Lucía, la pelota en la mitad del campo de juego, la va tomando Vera, vino rápidamente para Cardoso, Cardoso va tocando de primera para Romero, la va sacando por el costado derecho para que se venga rápidamente por el costado derecho, ahí está Sánchez, Sánchez va tocando para Vera, Vera con la bocha, la tiene el número y va tocando cortita de primera con Romero, la va sacando por la derecha para que se venga Cardoso, ya la tiene Cardoso, se viene Cardoso, tira la pelota hacia adelante, la tiene que aguantar Villa, la va sacando por el costado derecho para que se venga Sánchez, rebota en el hombre deportivo Santa Lucía, la pelota no se fue, no se fue, le cae Villa, Villa intenta jugar por el costado derecho otra vez para que juegue rápidamente Cardoso, no podía, la pelota afuera, la tiene el equipo de San Lorenzo en la mitad del campo de juego, cambio de frente para Sánchez por el costado derecho, está caído, ¿eh? Está caído un hombre de San Lorenzo, hay falta. Bueno, ya se puso de pie el hombre de San Lorenzo. Hay tiro libre para el equipo local, se defiende Deportivo Santa Lucía. Va a venir el tiro libre, le pegó directamente al arco. ¡Hay gol! ¡No! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! Se le escapó la pelota. Se le escapó la pelota a Arnaldo Pérez cuando parecía que la tenía controlada. Puso la mano de costado y el manual te indica que tenés que poner la mano y el cuerpo por detrás. No hizo eso, se le escapó la pelota y a los cuatro minutos San Lorenzo le gana 2-0 al equipo deportivo Santa Lucía. Tremendo, tremendo realmente el error que cometió lamentablemente el arquero Arnaldo Pérez, que también había atajado en la primera parte. Cuando se viene ahora Deportivo Santa Lucía, intenta jugar el pato, trae vino para Torgó, la quiere aguantar Torgó, no puede, la va a perder, la viene perdiendo, la tiene que sacar Sánchez, pelotazo largo de Sánchez, tiene que salir Pérez, revienta la pelota al arquero Arnaldo Pérez, la pelota en la mitad del campo de juego, va recuperando Vera, va tocando para Villa de Taco, pierde la bocha ante la marca, otra vez se viene ahora Jorgito Maciel, intenta, la va a perder, no podía recuperar para Vecino la bocha, vino jugando otra vez para Cardoso, pasa a la mitad del campo de juego, se viene San Lorenzo, golpe de cabeza, la viene sacando González, ahora completa Toledo y del otro lado Paulino Romero tira la pelota afuera. El tiro libre, ¿quién le pegó el tiro libre? ¿Fue el número 6? No presté atención, Máximo, porque justo estaba leyendo. Si no me equivoco, fue el número 6 Sánchez. La pelota contra el área, vamos a ver si le queda. Torgó con pierna derecha, no podía. Va recuperando Sebastián Falcone. Intenta Falcone por el costado derecho. Va Falcone con la bocha. Va retrocediendo, tocando de primera otra vez para Mesa. Mesa abriendo la bocha para Toledo. Le pica mal, la pelota va corriendo. Toledo la está buscando, Toledo. La tira hacia adelante. Vino corriendo rápidamente Maciel buscando la bocha. Se tira al piso. Tiene que recuperar. Vino para el Facu Vallejo. La tiene que aguantar. Vallejo la quiere meter contra el área. Revienta. Sánchez tira la pelota a la mitad del campo de juego. Va recuperando otra vez Mesa. Mesa se viene para Deportivo. La pelota contra el área. Pasadita, pasadita. Arriba el arquero Zambón se queda con la pelota. Viene recuperando Toledo, la tira hacia adelante, vino para el Facu Vallejo que no la puede aguantar, la pelea todo Facundo Vallejo, la puntea Vallejo, va rechazando Sánchez, le va quedando otra vez a Palavecino, la tira Palavecino para el Patito Triel que va tocando de primera, vino para el Patito, la pelota contra el área, vamos a ver, no puede tampoco Torgo, la va sacando Romero, la pelota en la mitad del campo de juego, había falta, ¿no? No había fuera de juego, dice el asistente número uno que marca el ataque de San Lorenzo. Por eso hay tiro libre para el equipo de Santa Lucía que va saliendo con Falcone. Por la derecha está Mesita. Viene corriendo Mesa. Levanta la mirada. Va a meter el centro contra el área de Palomita. La sacaba Sánchez. Viene recuperando otra vez para Vecino. Va tocando de primera para que intente Rolón. Toca otra vez para Torgó. Torgó por el costado izquierdo. Mete el centro contra el área. Arriba. Golpe de cabeza. Lo viene sacando Romero. La pelota casi en la mitad del campo de juego. Golpe de cabeza de Agustín Toledo, la van sacando por la izquierda para Rolón, la tira hacia adelante, no, entregó mal, cuando se viene Cardoso, metió el pelotazo largo para Acuña, corre Acuña, llega Acuña, se viene Acuña, en el área está Muñoz, se viene Acuña, rebota en el defensor, en Rolón, la pelota al córner, 9 minutos 45 segundos de la parte final, va a venir el centro, primer palo, rechaza el fondo, tiene que salir Arnaldo Pérez arriba, Arnaldo se queda con la pelota, el arquero
Deportivo Santa Lucía que quiere meter la contra. La pelota larga arriba para el Facundo Vallejo, que la aguanta muy bien. Va pasando Facundo Vallejo, se viene la contra, se viene Vallejo. Va tocando de primera la bocha por el costado derecho para Basil. Va corriendo Basil, vamos a ver si puede meter el centro. Rebota el defensor, la pelota afuera, no se va todavía. Va recuperado otra vez Deportivo, falta. Costado izquierdo para Rolón. Rolón va tocando la pelota al medio para que se venga Sebastián Falcone. Falcone pasa a la mitad del campo, después va tocando hacia arriba para Basil. Basil va entregando la pelota adentro para el Patito. El Patito trae y no se puede acomodar. Ahora sí, va tocando por la izquierda para Torgó. Entrega larga la pelota. Viene corriendo Torgó por el costado izquierdo. Toca de primera, dejó un hombre en el camino. Se viene otra vez, se tira al piso. Muy bien, la sacaba Romero. Sánchez va jugando la bocha para que intente Cardoso. Media chilena de Cardoso, tira la pelota arriba para Acuña, que va a llegar, llegó Acuña. Se viene Acuña por el área, está Muñoz, se viene Acuña, centro de Acuña, pasadito, segundo palo para Villa. Otra vez, por el medio lo tiene Falcone, vamos a ver si mete el centro o no. Prefiere jugar otra vez para que intente jugarlo. El centro, pasadito, la venía peinando Sánchez. Cuando llegaba el Facu Vallejo, no va a llegar, por eso hay reposición para el equipo Deportivo Santa Lucía. Ahora por el costado izquierdo, lo tiene que hacer el Rolón. Van 12 minutos, 12 minutitos, se la está pidiendo al pie. Rápidamente Falcone, va a meter el centro, Rolón, la pelota contra el área, no le puede quedar a nadie Deportivo. Va a recuperar otra vez Sebastián Falcone, la tiene Falcone, va tocando con Toledo. Toledo, cambio de frente para que venga Mesa, no va a llegar Mesa, tampoco va a llegar Maciel. Golpe de cabeza del defensor, la tira un costadito y lateral para Deportivo. La van sacando hacia atrás, la pelota la tiene González, va tocando de primera para que intente rápidamente el equipo a través de... Ah, bueno, no la pierden ahí muchachos, la perdieron ahí, ahora sí se viene la contra. El pelotazo largo, menos mal que estaba atento, atento otra vez Sebastián Falcone. Recuperando la bocha, sacando por la derecha para que juegue Mesa. Mesa va a entregar la pelota para Jorgito Maciel. Maciel intenta, Maciel deja un hombre en el camino, va tocando de primera, pero estaba atento el defensor robando, se viene la contra. Vino el pelotazo largo para Acuña, estaba atento Toledo, entregando la bocha para Falcone. Cambio de frente por el costado izquierdo para Nicolás Torgó. Mete la pelota contra el área. Arriba Romero no puede, le va a quedar al Facu Vallejo. La quiere aguantar el Facu Vallejo. Ah, pero no le cae nunca la pelota también, La tiene que recuperar Maciel. Va tocando la bocha adentro. Se viene otra vez Deportivo. Vamos a ver si puede meter el centro. Lo traban otra vez a Maciel. La va sacando para Mesa. Mesa va tocando para Sebastián Falcone. Falcone de afuera del área. Va a meter el centro. Le pegó al arco totalmente desviado. Pelota afuera. Saque de arco para San Lorenzo. Se va a quedar ahora Vera, que toca de primera para Cardoso. Por el costado derecho se viene Cardoso. Se la pide Vera arriba. La tienen que sacar para Acuña. Va corriendo Acuña. Llegó muy bien Acuña. Acuña mete el centro para Vera dentro del área. Se olvidó la pelota, por suerte. Para Deportivo, la aguanta el Patito Trea y va tocando para Sebastián Falcone. Por la derecha está Jorgito Maciel, se viene la contra, la tiene Maciel. La aguanta Maciel, va tocando de primera para Torgov. Torgov la tiene, levanta la mirada, mete el centro contra el área, arriba para Vallejo. Golpe de cabeza, la viene sacando, Sánchez saca. Le va a quedar a Paulino Romero, que revienta la pelota a media. Vamos a ver si puede recuperar Deportivo, no puede recuperar porque estaba atento otra vez Villa, tocando la pelota de primera arriba para Muñoz. Muñoz la hace rebotar en el hombre Deportivo Santa Lucía y lateral. No, ya se había ido. Ya se había ido, lateral para Deportivo Santa Lucía. ¿Cuánto va? 15 minutos. La pelota la tiene que recuperar. Torgó la pierde. Torgó se tropieza. Torgó se levanta. Ahora Rolón recuperando en el círculo central. Va tocando para Sebastián Falcone. Falcone con la pelota. Va a entregar seguramente por la derecha. Ya está tiradito Mesa. Mesa con la bocha arriba. Levanta la mano otra vez. Maciel la tiene Mesa. Va a meter el centro. Pasadito. Segundo palo. Lo que se acaba de perder. El Patito Triay. Lo que se perdió en la boca del arco el Patito Triay. Atento el arquero Zambón. Arma todo el juego Deportivo Santa Lucía por el costado derecho, que es el lugar que todavía el equipo local no se está dando cuenta que es el que está más lastimando. Se viene el tiro de esquina, pasadito, segundo palo arriba, golpe de cabeza, la sacaba Sánchez. Intenta Palavecino, vino el pelotazo largo arriba, vamos a ver, le va quedando otra vez a Rolón, que está defendiendo. Por el costado izquierdo la tiene Rolón. Rolón tiene que sacar la pelota hacia atrás donde está Ramiro González. González va a entregar la pelota para Sebastián Falcone. Todo en campo Deportivo Santa Lucía, ahora llega a la mitad del campo de juego por el costado derecho. La tiene Falcone, va tocando de primera con Palavecino. Con Falcone otra vez la tiene que sacar por la derecha. Vino rápidamente para Mesa. Mesa intenta meter la diagonal, todavía no toca de primera ahora. Para que juegue Falcone, entrega hacia atrás, se equivoca. Menos mal que se equivocó Muñoz.
Muñoz también. Va recuperando Agustín Toledo. Vino la bocha otra vez para que intente para Vecino. Para Vecino mete la diagonal. Va a meter el centro. Todavía no. Se la estaba pidiendo rápidamente porque estoy quedando Rolón. Rolón con la pelota. La quiere meter hacia adentro. No podía estar atento. Otra vez tocando de primera, Maciel no va a llegar, ahora sí, vino otra vez para Mesa, Mesa por el costado derecho, quiere meter el centro, no se anima, rebota en el defensor, va corriendo Muñoz, va a llegar Muñoz, llega, sí, llegó Muñoz, llegó Muñoz, mete el centro, cambio de frente, no podía, recupera Sportivo Santa Lucía, la va teniendo otra vez Falcone, la va sacando por la derecha, se viene otra vez Sportivo, tocan de primera la pelota larga para el Facu Vallejo, no va a llegar Chino, para Vecino con la pelota, va avanzando para Vecino, sigue para Vecino, va tocando de primera otra vez para que intente jugar rápidamente. Palavecino la podía con Maciel. Va a recuperar otra vez el equipo deportivo. La tiene Falcone. Va tocando por el costado derecho para Mesa. Mesa quería jugar para Falcone. Rebotaba la bocha. Le va a quedar ahora para la contra San Lorenzo. Mete el pelotazo largo para Muñoz, pero está adelantado. Va saliendo el arquero Arnaldo Pérez. Pérez con la pelota. Va entregando para Agustín Toledo. Se la está pidiendo Rolón. Vino para Rolón. Por el costado izquierdo. Retrasa la bocha para Toledo. Toledo va tocando para Sebastián Falcone en el círculo central. La tiene otra vez Falcone. Va tocando para Palavecino. Va avanzando para Vecino, quiere meter la pelota en profundidad, no podía, pero había falta. Romero no podía, la tiene otra vez Sportivo por la derecha para Mesa. Mesa con la pelota se viene, tocando la pelota adentro para Sebastián Falcone, quiere meter el centro. Pelota al córner, saque de arco. Saque de arco, dice el árbitro del encuentro. Repone San Lorenzo, ya estamos en 21 minutos de la parte final, le van a cometer falta, dice que no va a recuperar y se viene a la contra, la tiene Villa, la tira larga para Acuña, sale Arnaldo Pérez despejando, jugando un poquito adelantado, despejaba la bocha, va a meter la contra. El pelotazo largo arriba para Maciel, va picando, le va a quedar al Facu Vallejo. La quiere aguantar, va el Facu Vallejo, se quiere meter al área, se metió al área. El Facu se olvidó la pelota, lamentablemente el Facu Vallejo cuando va sacando la pelota. Paulino Romero arriba para Muñoz. Vamos a ver si puede recuperar, Sportivo lo hace. A través nuevamente de Palavecino. Va jugando para Toledo en la mitad del campo de juego. Ya la tiene Toledo. Toledo la va a tirar contra el área. Vino el pelotazo. Atento Sánchez. Golpe de cabeza. Viene a buscar a retomar la bocha. Otra vez Rolón, pero está caído. Va jugando Dylan Pérez. La pelota por el costado derecho para Mesa. Va retrocediendo el juego. Va a venir la pelota contra el área. Saca todo el fondo de San Lorenzo. Va sacando todo. Va recuperando la pelota. San Lorenzo la tiene para Vecino. Va entregando por la izquierda para que intente. Ahora Maciel la metió adentro. Se viene. Se viene Sportivo. Metió el centro. Tapó Zambón. En dos oportunidades justamente a Humérez. Sí, qué linda tapada el arquero Zambón en esa. Qué buena jugada la filtrada para que Humérez se meta. Quedaron todos paraditos ahí en el fondo de San Lorenzo. Se viene el tiro de esquina para el equipo deportivo. Santa Lucía centro, primer palo. Rechaza la defensa cuando viene corriendo por el costado derecho. Acuña le roba la pelota a Romero. La va tocando rápidamente para el tercero. Pero estaba inhabilitado. Viene Falcone. Quiere meter la bocha. Para Humérez, para Maciel, no podía cuando la ganó arriba nuevamente. ¿Cómo corre Acuña? Se viene Acuña, tiró el centro. ¡Ay, Muñoz no va a llegar! Le va a quedar otra vez a Soria, cambio de frente para que se venga por aquel costado. Villa no puede llegar a la pelota, se pierde por línea lateral. Por acá la va sacando para Vecino, va tocando de primera para Maciel, que se tiró a la derecha. Estamos en vivo. ¿Único medio me dijiste? Único medio. Bueno, va recuperando Soria, va tocando la bocha para que se venga rápidamente Cardoso. Afuera. La pelota afuera, se salva Sportivo Santa Lucía. Va filtrando la bocha para que se venga Humérez. La quiere aguantar el zurdo Humérez, la tiene Humérez. La va sacando por el costado izquierdo para que se venga por este sector. Maciel la tiene, Maciel intenta, Maciel mete el centro. Maciel, pasadito, segundo palo. La pelota que cae en el techo del arco. Repone San Lorenzo.
32 minutos. Y Falcone un poquito más en el medio. Déjame que se viene Falcone. Intenta Sebastián Falcone frente al arco. Lo marcan bien. Uno, dos lo estaban marcando. La tiene que sacar para Mesa. Por el costado derecho Mesa va a meter el centro contra el arco. Va saliendo el arquero Zambón. Se queda con la pelota. El arquero Zambón, que tuvo un par de atajadas interesantes también el arquero de San Lorenzo. Sí, sí, en los mano a mano fue puntual, digamos. En los mano a mano ha atrapado un par y en este segundo tiempo también le tapó una mano a mano al Patito Triay. Va saliendo Toledo, va tocando de primera la bocha para Rolón por el costado izquierdo. Van 33 minutos. Se viene Sportivo Santa Lucía, la tiene tocando de primera para Maciel. Maciel toca de primera, otra vez para Roloma, entregando al medio para Palavecino. Palavecino va tocando, la quiso filtrar para Maciel, no puede. Estaba atento ahora Soria, la va tirando arriba para que corra solito. Se viene Muñoz, Muñoz se va a meter al área, se viene el tercero. ¡Ay! Se cayó Muñoz, la tiene Muñoz, se cae Muñoz, se levanta Muñoz, se cae Muñoz, se levanta Muñoz, se cae Muñoz. Sigue Muñoz, sale el arquero. El arquero, ¡ay! Se equivocó. La pelota le rebotó al hombre de San Lorenzo. Pero qué increíble lo de Muñoz, tremendo. Se resbaló, era el tercero. Las dos veces se resbaló cuando pudo definir. Qué bárbaro, no lo pueden parar. Al número 9, Muñoz, no lo pueden parar. La va a sacar Romero, tira la pelota arriba para Acuña. Acuña ante la marca de Toledo, la tiene que recuperar Acuña, recuperó muy bien, va tocando de primera la bocha para que le den a Samaniego por encima. Ya es lo que salga, ¿no? Porque Seba también ya le ha bajado una velocidad, estuvo una exigencia tremenda la de Falcón en la mitad de la cancha y ahora ya se le está sintiendo también el cansancio a Seba. Bueno, la pelota para Mesa va a meter el centro, la sacan a media, la pelota que queda en el borde del área sale jugando de primera otra vez con López. López va tocando la primera, la bocha para Acuña, está habilitado Acuña, se viene la contra, se viene Acuña, se va a meter a Acuña al área, le va a pegar Acuña. ¡Ay! Qué lástima que Acuña se apuró para el tercero de San Lorenzo. La va sacando otra vez Sportivo Santa Lucía. La pelota la van teniendo en la mitad del campo de juego. Seba Falcone la va a sacar por la derecha para Dylan Pérez. Se viene Dylan Pérez, que entró poco en juego. Ya la tiene Dylan Pérez. Intenta el rubio Santa Lucía y la va sacando por la derecha para que venta en el centro contra el área. La saca nuevamente Samaniego, revienta la pelota que va a picar, va a pegar. Le va a quedar a Muñoz, pero está adelantado. Va otra vez buscando a Acuña, va a recuperar a Acuña, está habilitado. Se viene Acuña. Acuña con la pelota por el costado derecho. Vamos a ver a quién se la entrega, la quieren meter hacia adentro, pero estaba atento. Reventando Toledo arriba, pone el cuerpo, golpe de cabeza, falta. La venía sacando Soria nuevamente, va a recuperar la pelota contra el área. Firme, muy, pero muy firme. Muy firme el equipo de San Lorenzo, la va a sacar otra vez para que la saque Villa. Pelota larga para Acuña, vamos a ver si llega Acuña, va a llegar, sí señor. Va llegando Acuña, se va a meter al área. Muñoz le pide por el medio, estaba atento. Arnaldo Pérez, ¿cuánto va? 40 minutos. Viene recuperando Villa, ya la tiene Villa, la pelota adentro, pero interrumpe juego, vino otra vez la bocha para Maciel, tocando para Dylan Pérez por el costado derecho. Vamos a ver qué hace. Dylan Pérez va jugando para Sebastián Falcone, que se quiere meter, se mete Falcone, toca para Dylan Pérez. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Santa Lucía, que a los 40 descuenta a través de Dylan Pérez. 2 para San Lorenzo, 1 para el equipo Deportivo Santa Lucía, cuando se levanta toda la parcialidad de San Lorenzo. Claro, era una jugada bastante desprolija, pero se queda la defensa de San Lorenzo, vos lo apreciás, ya no corre como corría los primeros minutos del segundo tiempo, está bastante parado. Bueno, el pelotazo vino para Soria, para que corra la defensa, la tiene que sacar González, revienta la pelota en la mitad del campo de juego, la va recuperando Vera, que entró poco juego en este segundo 45 minutos, va reventando Rolón por el otro lado, está Mesa, con el pecho la mató Mesa, ahora se apura Sportivo Santa Lucía, ya la tiene, a los cuántos fue, a los 40 fue, ¿no? A los 40 fue el descuento, vino la pelota para Dylan Pérez, ya la tiene Dylan Pérez, buscando el empate Sportivo Santa Lucía, va tocando de primera, la van a perder frente a la marca de Samaniego, se viene ahora el equipo
va recuperando otra vez, va tocando la pelota hacia adelante, la va sacando por la derecha para que se venga Sebastián Falcone. Arriba levanta la mano Humera, arriba levanta la mano el Facu Vallejo. Vamos a ver a quién se la entrega. Va sacando por el costado derecho para Mesa, va entregando más atrás la pelota para Pérez. Ya la tiene Dylan Pérez, se viene Sportivo, la pelota adentro para que intente el Facu Vallejo, que le pone el cuerpo, le gana. La van tirando hacia adelante para que la meta de contra para Acuña. Acuña no pudo hacer pie. La pelota va a salir, la va sacando por la izquierda para que aguante Humere. Vamos, Humere, que está fresquito. La tiene Toledo. Toledo va sacando por el costado izquierdo para que se venga ahora sí Humere. Humere va a meter el... Humere metió el centro al arco. Arriba Zambón se queda con la pelota. Pone Falcone con la pelota. Por la derecha está Dylan Pérez, porque se viene con todo. Se la está pidiendo Mesa ahora. Se viene Mesa, se quiere meter Mesa. Se metió Mesa, sigue Mesa. Va trabando, la tiene Mesa. Le va a quedar a la gente de... Deportivo Santa Lucía, intenta otra vez la pelota, la tiene que sacar. Ay, 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 el derechazo. El derechazo de Maciel, la pelota afuera. Todavía no dijo nada. Bueno. Yo calculo 7. Bueno, va saliendo por el costado derecho Deportivo Santa Lucía. Va a meter la pelota para Dylan Pérez, que no va a llegar. Pierde la pelota en la mitad del campo de juego. La va tomando López. López va tocando otra vez para Martini. De taquito Martini no podía. Tiene que salir ahora. Otra vez Rolón tocando la bocha para Maciel, vino para Rolón. Rolón con la pelota la va sacando por la derecha. Vino para Sebastián Falcone, la tiene que aguantar Sebastián Falcone. Deja un hombre en el camino, sigue Falcone, la tiene Falcone. La tiene que sacar por la derecha. Se va a venir Mesita por el costado derecho, se viene Mesa para Deportivo Santa Lucía. Por el costado derecho la pelota contra el área. No llegó nunca el Paco Vallejo. Salió Zambón, se quedó con la pelota. Sí, la desviaba, olvídate. ¿Cuándo la va a desviar? No sé, no, pero bueno, salió, yo creo que no saltó confiado, pero era un poquito más, un poquito más. Bueno, la pelota para Martini, va a recuperar Sportivo, la van sacando para Humere por el costado izquierdo, pasa a la mitad del campo de juego, se viene Humere, no te cierres Humere, mete el pelotazo largo para Maciel, cierra en el fondo Sánchez, tira la pelota arriba para Martini, va corriendo Palavecino sacando la pelota para Pérez. Para Sportivo, la sacan hacia atrás nuevamente. Vamos a ver, métanla contra el área, no se anima, va tocando cortito otra vez, devuelve para Sebastián Falcone, le va a quedar a Mesa, Mesa va a tocar para Dylan Pérez, lo marcan bien de taco, la sacó, mirá cómo la sacó. Se termina la participación de Sportivo, que vuelve a quedar en semifinales. Que vuelve a quedar en semifinales en el Provincial de Clubes, ¿eh? Es una lástima, pero bueno, es un campañón otra vez de Sportivo Santa Lucía en el Provincial de Clubes. Bueno, va sacando rápidamente desde el fondo Romero, tira la pelota arriba, terminó. Final, 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 final del encuentro. Señoras y señores, victoria de San Lorenzo por 2-1 frente a Deportivo Santa Lucía. Santa Lucía aquí en cancha de San Lorenzo en Monte Casero. Bueno, espero que les haya gustado lo que fue este resumen de este partido. Seguramente esta semana estaremos nuevamente con la Liga, ya que lamentablemente terminó la participación del equipo que representaba la Liga Goyana. Así que bueno, seguramente se vendrán un gran partido, porque San Lorenzo de Monte Casero juega muy bien. También lo hace muy bien, por supuesto, el equipo correntino del Deportivo Mandiyú. Pero bueno, ya saben, 21:30 los días miércoles, los días jueves 18:30, la repetición de El Elegido aquí por Canal 2 de Gigaret. Nos veremos la semana que viene.